Y la resurrección del Señor Jesucristo es uno de los eventos más importantes, pero de los más importantes a la hora de hablar de la soteriología, que tiene que ver con nuestra salvación. Jesús no fue el único que resucitó. Jesús no fue el único que resucitó. Es más, si nosotros vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, hay un montón de casos de personas que han resucitado. Por ejemplo, tenemos algunos milagros en la palabra de Dios. En el libro de 1 Reyes, capítulo 17, Elías resucita al hijo de la viuda en Sarepta, ¿se acuerdan? Ese niño que había fallecido, y Elías, a través, probablemente, del poder de Dios, del Espíritu Santo, revive al niño. Eliseo también es su sucesor y va a imitar este milagro, y en forma muy similar él va a resucitar al hijo de la mujer tsunamita en 2 Reyes capítulo 4. Otro suceso interesante con Eliseo, de repente en 2 Reyes capítulo 13, el pueblo de Israel estaba huyendo de los moabitas y tenía miedo, y de repente hay una historia muy particular, porque en este caso estaban en un velorio, estaban enterrando a una persona en un entierro, y de repente dice el texto en 2 Reyes que ven bandas armadas que vienen, y por miedo el funeral se tuvo que acelerar, y dice la palabra de Dios que tiraron el cadáver dentro de una fosa, y dice que el cadáver toca los huesos de Eliseo, y al tocar los huesos de Eliseo dice que el muerto vuelve a sus pies. Ahora imagínate la historia, ¿no? Y de repente llega a la casa y, pará, pues si teníamos enterrado, y aparece la persona caminando nuevamente. Esta persona que volvió a vivir al tocar los huesos del Eliseo. Algunos se quedaron cara sorprendidos, búscalo, 2 Reyes capítulo 13. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. ¿Te acordás esta historia donde venía esa caravana de muerte, esa procesión fúnebre, y de repente Jesús venía con las personas que lo venían siguiendo, y estas dos caravanas, la caravana de la muerte que venían para enterrar a este niño, y de repente la caravana de la vida por el Señor Jesucristo, se encuentran ahí y el Señor hace un milagro y revive al hijo de esta viuda, Lucas capítulo 7. Jesús también resucita a la hija de Jairo. Jesús resucita a Lázaro. Otro factor interesante, cuando Jesús muere, después lo puede ver en Mateo capítulo 27, ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? Muchas cosas raras pasaron. ¿Recordás ese pasaje? De repente hubo un terremoto. A plena luz del día, a las 12 del mediodía, dice la palabra de Dios que se hizo de noche. Y entre tantas de esas cosas, dice que los sepulcros fueron abiertos y muchas personas que habían muerto de repente revivieron y empezaron a caminar otra vez, para sorpresa de todos. Otras personas han resucitado a lo largo de la historia bíblica, y lo vemos acá. Pedro resucitó a Dorcas, a Tabita, ahí lo vemos en el libro de Hechos capítulo 9. Y también Pablo, ¿te acordás? Ahí predicando. Larga la prédica de Pablo, larga, larga, larga. Dice que un joven se quedó dormido, ¿te acordás del relato? Se cayó por la ventana y se murió. Y Pablo dijo, no, no se preocupe. Y Pablo resucita a este joven. Así que un montón de sucesos de personas que han revivido, indudablemente por el poder de Dios y por el milagro de Dios. Pero sin lugar a duda, la resurrección más importante o más espectacular, la resurrección que verdaderamente es por la cual nosotros estamos aquí en esta mañana, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si hay un evento difícil de creer, si hay una sucesión de hechos que es que el escéptico le cuesta, tiene justamente que ver con este hecho de la resurrección. ¿Cómo puede ser que alguien que ha estado muerto pueda volver a vivir? La resurrección no es un factor fácil de creer. Y esto viene ya desde tiempos antiguos. ¿Te acordás en Hechos capítulo 17? De repente Pablo empieza a predicar ahí en Atenas. ¿Te acordás? Una multitud enorme y Pablo empieza a hablar y todas las personas atentas a lo que Pablo estaba diciendo. Transcurre todo el capítulo 17 de Hechos, y cuando está terminando el capítulo, Pablo menciona la resurrección de los muertos y dice la palabra, después buscalo, que hasta ahí lo escucharon, y después le dijeron, bueno, sí, como en tono de burla. Muchos se burlaron, dice el texto. Ya te vamos a ir en otra oportunidad, te vamos a escuchar. Lo escucharon hasta la resurrección, porque no creían que cómo puede ser que un muerto vuelva a vivir. ¿Te das cuenta? No es una cuestión fácil de creer. Indudablemente se necesita fe. Pero aquí estamos nosotros hoy. Un domingo de Pascua, un domingo de resurrección. Y es tan importante para nosotros este concepto de la resurrección que Pablo le va a dedicar un capítulo casi entero, 1 Corintios capítulo 5, a hablar de la importancia de la resurrección. ¿Qué es lo que implica la resurrección para el Hijo de Dios? Y él llega a decir en un versículo, después lo vamos a citar más adelante,
que si la resurrección, escucha bien, efectivamente nunca ocurrió, vana es nuestra fe. O sea que lo que vos crees, déjame ponerte una palabra simple, lo que vos crees no tiene sentido. Lo que yo creo como cristiano no tiene sentido si Cristo no resucitó. De nada me sirve un Salvador muerto. Porque la resurrección es lo que le da legalidad. Entiéndame lo que quiero decir. La resurrección es lo que le da validez a la obra del Señor Jesucristo. Sería una obra incompleta. Porque Él era, sí, indudablemente el sustituto perfecto, aquel que podía morir por nuestros pecados. Pero si no hay resurrección, no hay vida. Y si no hay vida, Cristo no puede impartirnos la vida de Dios, a menos que Él haya resucitado. ¿Te das cuenta, querido hermano, de la importancia de la resurrección? Es fundamental para la fe cristiana. Si Cristo no resucitó, ¿qué hacemos acá? ¿Por qué creer lo que creemos? La obra de redención está incompleta. Así que este tema es por demás importante para el pueblo de Dios. Y en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes, a la luz de la palabra de Dios, algunos conceptos importantes en cuanto a la resurrección. Quisiera ver juntos en esta mañana y compartir la resurrección y ver el tema de la resurrección desde algunos puntos de vista distintos. Bueno, en esta mañana quisiera hacer algo similar. Quisiera que, si me acompañan juntos, poder analizar la resurrección del Señor Jesucristo y ver este suceso fundamental para el cristianismo desde diferentes puntos de vista, para poder sacar alguna enseñanza práctica para nosotros en esta mañana. ¿Me acompañan? Quisiera compartir con ustedes, en primer lugar, en esta mañana, ver la resurrección desde un punto de vista teológico. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué era importante en la palabra de Dios, para Dios mismo, en su esencia como Dios, que Cristo resucitara? Y vamos a ver algunos conceptos importantes de la teología, de por qué Cristo debía resucitar. En segundo lugar, vamos a ver no solamente por qué era importante la teología, sino vamos a ver la resurrección desde un punto de vista histórico. ¿Puedo yo confiar que verdaderamente Cristo resucitó? Esto es un hecho que fue real y vamos a darle un enfoque quizás más apologético al mensaje, al hecho de decir, bueno, tengo algunas herramientas para defender que verdaderamente Cristo resucitó, yo no puedo comprobar. No solamente desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista histórico, sino también vamos a verlo desde el punto de vista práctico. Está bien, Cristo resucitó. Para la teología es importante, para la historia es importante. Pero ¿qué en mi vida práctica? ¿A qué me lleva la resurrección? ¿Y a qué me motiva la resurrección? Así que en primer lugar, desde un punto de vista teológico, ¿por qué es importante la resurrección? Algunas cosas importantes. En primer lugar, la resurrección de Cristo Jesús es importante porque significa que nosotros somos justificados delante de Dios. Anotalo, está tomando nota. Esto es importante. La resurrección de Cristo Jesús es importante porque significa que yo soy justificado delante de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 25, me va a decir, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dice el texto. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermano querido, cuando Jesús muere en la cruz, Él toma el castigo que era nuestro, lo carga sobre sus espaldas para que yo pudiera ser justificado delante de Dios. La resurrección de Cristo confirma que Dios aceptó el sacrificio de Jesucristo. Hay una palabra importantísima en la palabra de Dios que es la propiciación. En otras palabras, la satisfacción. ¿La satisfacción de qué? La satisfacción de la ira de Dios. Por el pecado, Dios está airado con el pecador. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y la condena por ese pecado es justamente la separación de Dios, la muerte espiritual. Pero al venir Cristo a ocupar nuestro lugar, Él se convierte en sustituto nuestro en la cruz. Y la resurrección, escúchame bien, significa que Dios ha aceptado el sacrificio de Cristo. Que Dios aceptó esa ofrenda de amor de Cristo muriendo en la cruz. Entonces, desde un aspecto teológico, es fundamental que el Señor haya resucitado. Si Él no resucitaba, el Padre no aceptaba la ofrenda de amor, ¿me va siguiendo? Entonces es importante para la teología, para que nosotros podamos entender el porqué y cómo funciona Dios en la realidad con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu. Era importante que Él resucitara
Porque esto implica que el Padre aceptó el sacrificio del Hijo. Y nosotros hoy podemos tener esa paz y esa tranquilidad de que estamos cubiertos por la sangre de Cristo y tenemos entrada al cielo únicamente por la resurrección de Jesucristo. Igualmente por la obra completa de Dios, pero la resurrección es lo que le da el cierre a este tema de la justificación. Somos justificados delante de Dios. También desde un punto de vista teológico, ¿por qué es importante la resurrección? Bueno, porque demuestra justamente que Jesús venció la muerte. No solamente somos justificados, sino que Jesús vence la muerte. Ahora esto es clave. Es de público conocimiento que la muerte es quizás el enemigo principal de todos nosotros. Cuando nacemos, ya nacemos con fecha de vencimiento. Está establecido para los hombres que mueran, dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Nos queda alguna otra duda? Romanos capítulo 6, versículo 23, por si quedaba alguna duda. Porque la paga del pecado es la muerte. Este es un problema que nos afecta a todos. Al 100% de los que estamos aquí, en este auditorio. Indudablemente, efectivamente, vamos a morir. Pero ¿saben lo que es lo hermoso de todo esto, querido hermano? Es que la muerte ya no tiene poder sobre mí. ¿Sí? Va a llegar el día donde yo físicamente voy a dejar este estuche, donde voy a morir en una forma terrenal, pero estoy vivo delante de Dios, porque Jesucristo, al resucitar de los muertos, venció la muerte. Y Pablo lo dice de esta manera, 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57, escuchen lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y ahí comparándolo con una avispa o con un escorpión, para que puedas entender el concepto. Si estos animales no tienen ese aguijón, me pueden picar todo lo que quieran, pero no me va a hacer nada. Porque no tiene forma de inyectar ese veneno en mi cuerpo. De la misma manera, querido hermano, escúchame bien, el aguijón de la muerte, que era el pecado, fue puesto sobre Cristo. Y cuando una avispa pica, puede picar una sola vez, se queda sin aguijón porque lo deja puesto en el lugar donde picó. De la misma manera, la muerte puso el pecado sobre Cristo y Él cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Amén. La muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Y esto es fundamental para la teología cristiana. Porque al Cristo resucitar, vence la muerte. Y tiene poder sobre la muerte. Y la muerte no se va a enseñorear nunca más de nosotros. Esto es para celebrar toda la vida. Porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Porque es importante la resurrección. Porque somos justificados delante de Dios. Porque la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Cristo venció la muerte. La resurrección de Cristo, otro factor importante, confirma que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Hay varios textos que van hablando en cuanto a esto. Salmo capítulo 16, versículos 10 y 11. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia de plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Es un salmo profético. Y Cristo anunciando que Él iba a morir, pero no iba a permanecer así para siempre, sino que iba a volver a restaurar esa comunión con el Padre que había tenido por siempre, por la eternidad. Años antes de que esto suceda. Así que la resurrección es importante a nivel teológico, porque me va a demostrar que el libro que tengo en mis manos es la verdad de Dios. Porque las profecías en cuanto a Cristo se cumplieron. Las profecías específicamente en cuanto a la resurrección se cumplieron. Esto es increíble. ¿Por qué es importante la resurrección? Porque la resurrección es lo esencial del Evangelio. Es el pegamento que une el Evangelio. Si yo no tengo resurrección, se me desmorona todo. Yo no puedo creer en un Cristo que no resucitó, porque no me puede salvar. La resurrección es fundamental y la palabra de Dios es confirmada a través de la resurrección de Jesucristo. Algunas cosas más, y ya vamos dejando esto, pero la resurrección es importante, hermanos, saberlo.
desde el punto de vista teológico, la resurrección de Cristo Jesús prueba que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. La resurrección prueba que aquel hombre que murió en el Gólgota era verdaderamente el Hijo de Dios. Jesús mismo predijo su muerte en varias ocasiones. Juan capítulo 2, versículo 19. Destruid este templo, hablando de su cuerpo, y en tres días lo levantaré. Mateo capítulo 12. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Después, en enumeradas oportunidades, Jesús solía decirle a aquellos que lo escuchaban pero no lo seguían: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, que estuvo esos tres días en el vientre del pez y después, ahí lleno de jugo gástrico, pobre, tuvo que volver y obedecer la misión que Dios le había dado. Y este simbolismo de la resurrección, Jesús dijo, esta va a ser la señal. Y la resurrección prueba que Jesús es el Hijo de Dios. Escúchame bien, Jesús estuvo dispuesto a que esta verdad fundamental de que Él era el Hijo de Dios, a permitir que esa decisión acerca de su identidad dependiera exclusivamente de si Él resucitaba o no. ¿Entendiste lo que quise decir? Si Cristo no resucitaba, todo lo que había dicho antes era mentira. Y no era el Hijo de Dios. Era un profeta, era un loco que se creía ser el Hijo de Dios, pero la resurrección me va a confirmar que aquella persona que murió en la cruz era el Hijo de Dios, y es fundamental para la fe cristiana. Y en último lugar, desde el punto de vista teológico, ¿por qué era importante que Cristo resucitara? ¿Por qué la resurrección es importante? Porque la resurrección de Cristo Jesús me afirma a mí que un día yo voy a resucitar con Él. Amén. Hermano querido, en esta vida sufrimos muchos dolores, angustias, algunos por experiencia propia llevamos en nuestro cuerpo debilidades, en mi caso ya congénita que la tengo, que nuestro cuerpo a veces nos falla, y sufrimos pruebas, sufrimos dolores, sufrimos angustia, pero va a llegar el día donde en la presencia del Señor vamos a tener un cuerpo glorificado. Y esto es solo posible mediante la resurrección de Jesucristo. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Esto es decir, Él es el primero que ha de resucitar, pero viene más después. Versículo 22 del capítulo 15 me va a decir, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Desde un punto de vista teológico, yo puedo entender que la resurrección es importante, es fundamental, por todas estas razones que hemos visto, y muchas más, pero quería compartir esta con ustedes. Ahora, analicemos la resurrección, no solo desde un punto de vista teológico. Era importantísimo que Cristo resucitara, porque si no, mi teología no tiene sentido. Pero la resurrección de Jesucristo da validez a lo que yo creo. Y en segundo lugar, desde un punto de vista histórico, vamos a corrernos un poco más y analizar la resurrección desde otro punto de vista. Desde el punto de vista histórico, ¿verdaderamente Cristo resucitó? ¿Yo puedo comprobar que Cristo volvió a vivir? Bueno, esto es un factor que muchos escépticos y personas que atacan el Evangelio, es una de las cuestiones más atacadas. Pero seguime el hilo de pensamiento. Para demostrar que Cristo resucitó, yo primero tengo que demostrar que Cristo verdaderamente murió. Lo repito. Para confirmar o para demostrar que Cristo resucitó, lo primero que tengo que hacer es demostrar que verdaderamente murió. ¿Me sigue a donde quiero llegar? Entonces, para que la resurrección sea una verdad comprobada históricamente, yo primero tengo que comprobar que Jesús verdaderamente murió. Ahora, esto es fundamental para nuestra fe. Y tenemos un montón de evidencia en la palabra de Dios de que Cristo verdaderamente murió. ¿Por qué? Porque no es milagro alguno que alguien esté en la tumba tres días y después salga caminando si nunca estuvo muerto. Es el engaño más grande de toda la historia. Y esto es lo que algunas personas tratan de decir de la palabra de Dios y específicamente de la resurrección. Para que la resurrección tenga significado, Cristo estuvo muerto. Ahora, tenemos
evidencia suficiente que sugieren de que Jesucristo en ningún momento estuvo drogado o anestesiado. Si vos te acordás de la palabra de Dios, en el momento en que a él le ofrecen, ¿no?, esa lanza que tenía en la punta, ¿qué? Exactamente, esa mezcla de vinagre y otras especies. Ese era un tipo de analgésico que se le daba a las personas, ¿para qué? Para amortiguar un poco el dolor, para que el sufrimiento de la cruz sea, entre comillas, un poquito más llevadero. Pero ¿qué hacía? Como toda droga, y dejaba a la persona, no en todo su juicio cabal, sino que la anestesiaba y la dejaba un poco más dormida, no con todos sus sentidos despiertos. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesucristo rechazó, cuando probó y se dio cuenta de lo que era, lo rechazó. ¿Por qué? Bueno, hay montones de razones. Una de las que se me ocurre ahora, Lucas capítulo 23. La conversación con el ladrón, con los ladrones en la cruz, ¿te acordás? Y Jesús, aún en su momento de muerte, aún tenía tiempo para salvar a una persona más. Quería estar totalmente lúcido. Y nos dejó esa conversación extraordinaria con aquel ladrón en la cruz, que confiesa y cree que Jesús es el Señor. Y él le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No podría haber hecho eso si hubiese tomado la cabeza. No hubiese estado en todos sus sentidos, en todo su juicio cabal. Hubiese estado un poco adormecido. Pero tenemos evidencia de que Jesucristo no estuvo adormecido, ni drogado, ni estuvo como muerto. Entonces esta teoría de que él no murió, sino que estuvo un poco adormecido, no encaja con el relato bíblico ni con la evidencia, porque Jesús rechazó esa bebida. En segundo lugar, ¿cómo yo puedo probar que Jesucristo verdaderamente murió? Bueno, la abundante hemorragia, la cantidad de sangre que salió del Señor Jesucristo da una alta probabilidad de muerte ya de por sí. El Señor empieza a sangrar antes de ser crucificado. ¿Te acuerdas lo que pasa en Getsemaní? De repente el Señor empieza a orar, a hablar con el Padre, y era tan agobiante la situación, porque él sabía lo que iba a enfrentar, esa separación con el Padre, que dice la palabra de Dios, que empieza a sudar como gota de sangre. Vamos más adelante. Probablemente Jesús ya estaba casi en estado, al momento de llegar a la cruz, su físico estaba en estado grave o crítico, aún al momento de llegar a la cruz. Acordate que la noche anterior sufrió un castigo que daban los romanos, que no era algo suave, y vamos a decirlo de esa manera. El Señor fue golpeado y azotado en repetidas oportunidades con este látigo romano, que era un látigo de tres puntas, y en cada una de esas puntas de cuero tenía pedazos de hueso y pedazos de metal enganchados. En el mango salían tres tiras, y en estas tiras de cuero estaban enganchados todos estos pedazos de huesos y de metal. Y al momento de infringir el latigazo sobre el Señor Jesucristo, estaba diseñado este látigo para que estos huesos y este pedazo de metal se incrustaran en la carne. Y una vez que estaba sobre el cuerpo de la persona, al retirar el látigo, enganchaba y sacaba pedazos de carne a la vez que era arrastrado. El Señor le retiraba sus oportunidades con ese látigo. El cuerpo del Señor Jesucristo. Las personas que recibían estos 40 latigazos, la mayoría moría en ese mismo lugar. El Señor recibió 39. Y después, al otro día, tuvo que cargar la cruz camino al Gólgota. El cuerpo, el físico del Señor Jesucristo, estaba en condiciones realmente críticas al momento de llegar a la cruz. Como si eso no fuese sufrimiento suficiente, al Señor le colocan una corona de espinas. Y estas espinas también se cree que tenían aproximadamente un largo de entre 8 y 10 centímetros. Y no se la colocaron amablemente, sino que la palabra de Dios nos dice que fue golpeado en reiteradas ocasiones sobre esa corona, muy probablemente traspasando el cuero cabelludo y llegando a parte sensible de la cabeza. Entre las 9 de la mañana, un poco antes de anochecer, ahí en el momento de la crucifixión, el Señor sufre heridas importantes a través de los clavos. Y estos clavos, que fueron puestos en sus manos y en sus pies para fijarlos a la cruz, se han hallado clavos de palestinos que han sido crucificados en esa época. Y las medidas de estos clavos son interesantes. Tienen de 12 a 17 centímetros de largo y un espesor de diámetro de un centímetro. Y el Señor fue
indudablemente en lugares específicos clavado a esa cruz. Hemorragia abundante, nos da una alta probabilidad de muerte. Como si esto no fuera poco. De repente encontramos en la palabra de Dios cuando el soldado romano atraviesa su costado con una lanza, ¿recordás? Y cuando el soldado romano atraviesa el costado del Señor con la lanza, esta es una de las mayores evidencias de que el Señor Jesucristo, fehacientemente, históricamente y médicamente, estaba muerto. Porque cuando la lanza entra por su costado derecho, era el método que tenían los soldados expertos, entre paréntesis, en matar. Era su forma de asegurarse de que la persona que estaba siendo crucificada estaba muerta. Y si no estaba muerta, el lanzazo terminaba con su vida. ¿Por qué? Cuando entraba por el costado derecho, perforaba el pulmón, la bolsa de membrana que cubre el corazón, y terminaba traspasando el corazón en sí. Cuando el Señor Jesús es atravesado por esa lanza y la lanza se quita de su lugar, dice la palabra de Dios, que salió, ¿se acuerdan? Agua y salió. Y médicamente comprobado que significa que el Señor estaba muerto antes de ser bajado de la cruz. Aún quizás antes de haberle invertido esa herida con la lanza, el Señor estaba muerto. ¿Eh? Otra prueba más. Cuando llegan los soldados romanos, a los dos ladrones que estaban a un lado y a otro lado del Señor Jesucristo, le quiebran las piernas. Y el relato bíblico nos va a decir, y la historia nos va a decir, que al Señor no le quebraron las piernas. ¿Por qué se le quebraba las piernas a las personas que estaban siendo crucificadas? Bueno, este era un procedimiento muy habitual y era muy común hacerlo. ¿Por qué? Porque aceleraba el proceso de muerte en la persona. Llevaban horas colgados en esa cruz, sufriendo un martirio y una muerte lenta. Y el hecho de quebrar las piernas a las personas hacía que las personas con sus piernas quebradas no podían hacer fuerza para levantar y permitir que el oxígeno entrara a sus pulmones. Con las piernas quebradas, los pulmones se le llenaban de monóxido de carbono y la persona moría asfixiada. Cuando llegaron al Señor Jesucristo, estos soldados que eran expertos en asesinar, no le quebraron las piernas al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Indudablemente para cumplir la profecía bíblica, pero también porque se asesoraron de que la persona que estaba en esa cruz ya estaba muerta. No había necesidad de quebrarle las piernas. Suficiente evidencia, ¿querés algo más? El Señor Jesucristo fue embalsamado. ¿Te acordás que vendas fueron puestas y esas especies aromáticas se le ponían al Señor? Era una forma de preservar el cuerpo de las personas que estaban muertas. Este tipo de procedimientos que se hacían, el vendaje y las especias, pesaban entre 30 y 45 kilos, lo que se le ponían a las personas. Jesús fue puesto en este tipo de embalsamiento en una tumba custodiada. Decime, ¿cómo puede ser que una persona, después de haber pasado por todo lo que pasó el Señor Jesucristo, con una lanza atravesada en su corazón, con 39 latigazos, con su cuerpo totalmente desfigurado, con su rostro desfigurado por los golpes, con la corona de espinas en su cabeza, con todo lo que el Señor pasó, fue declarado muerto? Que una persona así, en ese estado, pueda levantarse, sacarse 45 kilos de encima de embalsamiento, pasar por remover la piedra y salir sin que el custodio lo vea. El Señor estaba verdaderamente muerto. Y por último lugar, podemos aclarar que está la cuestión de su apariencia. Supongamos que toda esta evidencia no es suficiente y el Señor no estaba muerto. ¿Cuál hubiese sido la apariencia del Señor Jesucristo al momento de salir caminando de esa tumba? Indudablemente no lo suficiente para convencer a nadie de que Él es el Salvador del mundo. Hemos probado que el Señor históricamente y verdaderamente murió. Ahora, con el Señor muerto, la única opción que a mí me queda es reconocer que Cristo verdaderamente resucitó. Porque entiendo que Él murió. ¿Y cómo puede ser que apareció después en reiteradas ocasiones a un montón de gente el mismo Señor que estuvo muerto? Pero aún así hay personas que me van a decir, no, pero Cristo no resucitó. Y hay algunas conjeturas, algunas cosas que me van a decir algunas personas para decir no, que la resurrección de Cristo no fue verdad, algo pasó.
Algunos van a decir, en primer lugar, bueno, que José de Arimatea se robó el cuerpo. ¿Te acordás de José? José era aquella persona, miembro del Sanedrín, judío, que se convirtió, y fue aquella persona que lo puso en el sepulcro porque él pagó, lo compró. Entonces, una de las teorías es que, bueno, que José se robó el cuerpo, ¿no? No tiene mucha fuerza esta teoría porque, o sea, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué llevarse el cuerpo? José no tenía en realidad una razón real para hacerlo, ¿no? No podía hacer para evitar que los judíos, que los discípulos lo robaran, porque él mismo era un discípulo del Señor. O sea, ¿para qué robar ese cuerpo para que otros no se lo roben? Aparte, ¿cómo sacarlo? ¿Cómo pasar a través de la guardia? Es una teoría que no tiene mucho sentido. Otros van a decir, bueno, no, Jesús en realidad murió. Está bien, pero él no resucitó. Las autoridades romanas o los judíos que no querían a Jesús, ellos se llevaron el cuerpo y lo escondieron para que sus discípulos no hagan nada, ¿no? Ahora esta teoría ni siquiera tiene sentido. ¿Por qué? Si ellos tenían el cuerpo, si ellos verdaderamente tenían el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿por qué trataron de acusar a los discípulos de habérselo robado? En Mateo capítulo 28, versículo 15. Además, podrían haber impedido todo el cuento de la resurrección, no solamente exhibir el cuerpo y decir, no resucitó, acá está, lo tenemos nosotros. O sea, no tiene sentido. Cristo verdaderamente ha resucitado. Otra teoría dice que los discípulos se robaron el cuerpo. Ahora, los discípulos del Señor, ¿no? Ahora, esto tampoco encaja porque vos fijate que en la noche en que arrestan al Señor Jesucristo, ellos ni siquiera entendían que estaba a punto de morir, y mucho menos que resucitaría hasta el momento de la resurrección, de días después. Ellos no entendían todas las cosas que el Señor les había dicho. Es más, en Juan capítulo 20, versículo 19, se nos dice que se escondieron porque tenían miedo. O sea, estaban muertos del miedo, no sabían bien qué era lo que estaba pasando. Estos hombres valientemente irrumpieron en el medio de una guardia romana a robarse el cuerpo del Señor Jesucristo, es poco probable. Y si ellos verdaderamente, supongamos que se hubiesen robado el cuerpo, ¿cómo explicás que todas estas personas murieron por algo que sabían que era falso? Otra teoría va a decir que la persona que los discípulos vieron en realidad era un espíritu, que no era Jesús el que apareció en su cuerpo físico y su cuerpo real. Ahora, pero yo leo Lucas capítulo 24, versículo 39, que Jesús tenía un cuerpo de carne y hueso. Sí, atravesó en un momento una pared porque se presentó delante de sus discípulos en un cuarto cerrado, pero en ese mismo momento dice la palabra de Dios que le permitió tocar su cuerpo. Jesús tenía un cuerpo físico. En ese mismo libro, capítulo 43 y 42, nos va a decir que Jesús comió pescado, ¿te acordás? Y lo vimos en lo que estamos haciendo en la velocidad de la hora silenciosa hace algunos días atrás. Se presenta en la playa, ¿eh? Y come ahí pescado, come ese pescado con los discípulos. ¿Cómo puede ser que un fantasma, que un espejismo, alguien pueda comer verdaderamente? O sea, el Señor tenía un cuerpo al momento de presentarse. Desafío a aquellos que no creían. Tomás, mirá, tocá, poné tu mano en mis manos, en mi costado. Estas son las cicatrices, estas son las evidencias de que estuve muerto, pero vivo. Evidencia contundente de que el Señor murió y que el Señor resucitó. Así que desde un punto de vista histórico, yo puedo creer que el Señor Jesucristo verdaderamente resucitó. Y por si fuera poco, tenemos la cantidad de personas que lo vieron después de su resurrección. María Magdalena, a otras mujeres se le apareció en Mateo 28, a Pedro se le apareció, a dos de los discípulos, después se apareció a 10 de los apóstoles, después a Tomás y los otros apóstoles juntos, después se apareció en otra oportunidad en Juan 21 solamente a 7 discípulos, después otra vez todos juntos a todos los apóstoles en Mateo 28, otra vez más a todos juntos en el libro de Hechos capítulo 1 cuando les da la combinación. Después dice en 1 Corintios que se apareció también a 500 hermanos en una vez todos juntos. Se apareció a Santiago, se apareció a Pablo. Tremenda evidencia. Ahora, como si esto fuera poco, la deidad y la resurrección de Cristo son dos elementos que yo no puedo disociar, que van de la mano. Si Cristo resucitó verdaderamente, como lo acabamos de probar, que Él murió y resucitó, no hay otra opción para creer que aquella persona que murió y resucitó era
el Hijo de Dios. ¿Por qué habría Dios el Padre de resucitar un Dios? Jesús vive. Desde un punto de vista teológico, la resurrección a mí me da la garantía de que lo que yo creo en la palabra de Dios es verdad. Por la justificación, porque Cristo venció la muerte, porque tengo vida en él. Hay un montón de conceptos teológicos que son importantes. Desde un punto de vista histórico, yo puedo mirar la resurrección y entender que verdaderamente Jesús murió, que verdaderamente Jesús resucitó, y que aquel que murió y resucitó es el Hijo de Dios y tiene poder para darme vida, y lo puedo creer. Y en tercer y último lugar, en esta mañana de resurrección, entendiendo que Cristo vive, ¿qué implica la resurrección para mí hoy, en forma práctica? ¿Qué produce la resurrección en mi vida? A la luz de la teología, a la luz de la historia, ¿cómo yo hoy debo conducirme en mi vida? Brevemente, en primer lugar, la resurrección me da una nueva perspectiva. Yo veo las cosas diferentes. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La resurrección a mí me da una nueva perspectiva, me da una nueva forma de ver las cosas. Dice el texto, sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Y acá vale la aclaración, porque en el texto original no es que te está diciendo, si es que habéis resucitado con Cristo. Si vos, no, ese no es el sentido del texto. Si vos analizás bien la frase, lo que está diciendo es una afirmación. Está diciendo, sí, ya que hemos resucitado con Cristo, entonces la consecuencia de haber resucitado con Cristo es lo que dice a continuación. Yo tengo que buscar las cosas de arriba. ¿Te das cuenta? Que la resurrección de Cristo me va a demandar a mí ver las cosas de una forma diferente. Cuando yo entiendo que la resurrección de Cristo me da una nueva vida, mi forma de ver esa vida que tengo ahora tiene que cambiar, debe cambiar. Ya el materialismo, las cosas efímeras de esta vida, las cosas pasajeras, no afectan, no enganchan, no agarran a aquel que vive a la luz de la resurrección. Me da una nueva perspectiva de ver las cosas. Yo veo las cosas ahora con una visión espiritual, porque Cristo vive, me ha impartido su vida y me permite a mí ver las cosas en forma espiritual. En forma práctica, la resurrección me obliga a buscar las cosas de arriba. ¿Será que muchas veces nos enganchamos en la rutina del mundo y las cosas de la tierra a veces toman más importancia que las cosas del cielo? Que en esta mañana, con el testimonio de un Cristo que vive, la palabra me desafía a que la resurrección me da una nueva perspectiva, una nueva forma de ver la vida. No solamente una nueva perspectiva. En segundo lugar, en forma práctica, ¿qué es la resurrección para mí? Me da un nuevo propósito. Hechos capítulo 4, versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Salvando la diferencia de que en el día de hoy no hay apóstoles, ni nosotros somos apóstoles, indudablemente la resurrección en el momento de la predicación es fundamental y me da un nuevo propósito a mí. Con gran poder daban testimonio de la resurrección. No solamente la resurrección me da una nueva perspectiva, la resurrección me da un nuevo propósito. Es mi obligación. ¿Te das cuenta de lo que dice el texto? La resurrección me obliga, me convierte en un testigo de que Cristo está vivo. Mi pregunta para vos, hermano, esta mañana es, ¿vivimos a la luz de esta verdad? ¿Somos testigos de la resurrección de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien, Cristo vive, Cristo te ama? La resurrección me va a obligar a mí a ser un testigo. Con gran poder dice que los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Una nueva perspectiva. Veo la vida cristiana a través de los ojos de Dios. Un nuevo propósito, gracias a Dios. Un nuevo propósito.
Y en último lugar, una nueva promesa. Primera Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y yo hoy, donde no había esperanza, encuentro esperanza. Donde no había una luz al final del camino, hoy tengo la luz de la palabra de Dios y de la persona de Dios en mi vida. Donde había dudas y temor, hoy hay seguridad y confianza en la persona de Dios. Porque la resurrección me da esa esperanza. Y termino citando las palabras del mismo Señor Jesucristo, Juan capítulo 14. Y aquí voy a preparar el lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y yo tengo esa promesa, gloriosa promesa del Señor Jesús, que porque Él vive a través de su resurrección, yo tengo vida. Que al terminar esta Semana Santa, bueno, en realidad comenzando, ya que hoy es el primer día de la semana, a la luz de la resurrección, hayamos en esta mañana tenido algunas herramientas prácticas de analizar la resurrección desde un punto de vista teológico o bíblico. Es importante la resurrección, es fundamental. Desde un punto de vista histórico, ahora tengo quizá un poco más de herramientas para defender que verdaderamente Cristo murió y resucitó. No tengo otra opción para creer, las pruebas son demasiadas. Cristo resucitó, y si Cristo resucitó, significa que Él es el Hijo de Dios, y eso me obliga a mí a tomar una decisión, que es creer. No hay mucha opción. La resurrección desde el punto de vista bíblico o teológico, desde el punto de vista histórico, pero desde el punto de vista práctico, que podamos poner en perspectiva nuestra vida cristiana y buscar las cosas de arriba a la luz de la resurrección. Que nosotros podamos tener ese propósito, que la resurrección me va a llevar a ser testigo de la resurrección de Jesucristo, a compartir que Él está vivo y a gloriarnos en esa hermosa promesa de que el Señor Jesucristo un día volverá por su iglesia y que podemos estar en la presencia del Señor para toda la eternidad. Que el Señor gloria su nombre.